Un cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para la baja. Hay que ir a recoger el de maderitas. Por las últimas coordenadas que nos dio el piloto, el cargamento cayó en tu pinche pueblo. ¿Enteró a la policía? Pues claro que me enteré. No, no, con la policía, policía. Eso es la policía, cabrón. ¿Un polvo qué? Farmacéutico, padre. Que ocupo reunir al pueblo para que dejen de desperdiciarlo, ¿me entiende? Solo puedo usar la campana para llamar a misa. Unos dolaritos y te dejo tocar el Ave María. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento. ¿Como una aspirina? Ándele, como una aspirina, pero más chingona. Son $100 por cada kilo que me entreguen. Muy bien, dale pues. ¿Y los demás? Recogiendo el polvo de la medicina. ¿Nomás vinieron ustedes? Sí. ¿Y los demás, macaco? En el billar. ¿Por qué no fueron a entrenar? Estuve buscando paquetes toda la tarde. ¿Los pagó? Son $2,550 para usted. Ahí están. Ay, pues, mi madre nunca había visto tanta feria junta. ¿Podéis decir dónde se fue el dinero? ¿Qué voy a tener fuera donde guste? ¿Una estufa? Una televisión. Y yo quiero un Walkman, don Manuel. Es una chingadera que te pone en las orejas y le sale música. A mí, francamente, Chato, hay algo que no me cuadra. Pues al tote no le cuadra. Ya me dijeron. Sí, pues sí. Pues ya pero me no, pues nada más no. Pues ya me dijeron, pues. No te andes acercando a mi familia, no me gusta. ¿Me juraste que regresabas en un par de meses? ¿Te tardaste 10 años, baboso? ¿Qué chingado estás haciendo, mamá?